Y luego para coger ideas. Para coger ideas de recursos que utilizan los demás o aplicaciones o tal. Y digo, mira, pues eso está bien. Y sí que he cogido una idea. O de casa, una forma de la clase, alguna cosa que hacen los demás en clase cuando entran. Pues mira, eso está muy bien. Pues sí, he cogido una idea. ¿Y el hecho de que sean asignaturas que no son impuestas? Mejor, casi. ¿En qué sentido? Pues como el temario es el mismo, la forma de dar clase va a ser siempre muy parecida. Cuando el temario es diferente, ya tienes que usar otro recurso. En inglés no van a dar las clases como las doy en biología porque el temario es completamente diferente. Pero se pueden hacer, a la hora de mandar ejercicios o actividades, como las van metiendo en la clase. Si haces listening, yo si no en español no haría ningún listening de biología. En inglés te obligan, como no es lo mío, pues puedes coger alguna idea de ese tipo de cosas. Yo lo único que a mí me parece que encontrar las horas en las que justo yo estoy libre, no estoy hasta arriba de trabajo, no tengo que hacer otra cosa y puedo ir a observar a mis compañeros, me está costando. Y al final es eso, que pasan las semanas y bueno, pues a ver si... Yo creo que las que he observado siempre he ganado algo, siempre se gana en todas las observaciones y me parece además que viene muy bien cuando vienen, mira, la última vez que viniste tú, pues al final viniste casi, porque si llega un momento como que me parece más útil que la que está observando también participe en la clase. Estuvimos hablando de Grecia. Porque sí. Estaba viendo Grecia también conmigo en ese momento. No, es que vimos Grecia contigo, por eso. Pero sí se aprende de todos. Por ejemplo, yo he aprendido de las presentaciones orales, porque me gustó mucho cómo lo tenías así, la rúbrica tan clara, porque las mías al final realmente yo no sé cómo estoy valorando, porque es un poco como, pues yo creo que se acerca a esto, pero está mucho más clara la rúbrica. Y también ver al mismo grupo, tu grupo, que les conoces, pero solamente los conoces cuando están en tu clase, y verles en clase con otro profesor, cambia totalmente. Ser una persona que observa, les veo por detrás, los que hablan, las dudas que tienen y no preguntan. Entonces también está muy bien desde el punto de vista de eso, la interacción de los alumnos, que cuando tú estás en clase estás a lo tuyo y no te percatas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y además pues eso, detectar necesidades nosotras desde la asignatura de inglés, que les estás viendo cómo se expresan y dices, pues aquí tengo que mejorar, esto lo tengo que reforzar, o esto lo hace muy bien, que no solamente es decir todavía no llegamos, pues estos objetivos sí que los han conseguido porque bueno, pues estas estructuras las manejan bien y las manejan bien también en otras asignaturas. Y luego también un análisis es el mismo grupo de alumnos, incluso te ayuda hasta en la evaluación, porque yo alguna presentación oral que han hecho en otra asignatura, sí les he dicho, yo os voy a observar y la presentación oral que hagáis me vale también con una nota de clase de speaking. O sea, que no solamente es, no es una obra ni mucho menos que digas está desconectada de tu currículum, sino que lo puedes relacionar y decir, bueno, pues tienes que hacer esta presentación en esta asignatura, que sepáis que voy a ir y que ya con un momento de expresión con pues, la pasada muy bien. Lo recomendamos. Nos ha gustado mucho.